La Autoridad Metropolitana del Transporte desistió de la querella que interpuso contra un sobrino del ministro de Interior y Policía que agredió física y verbalmente a dos agentes de tránsito cuando estos lo detuvieron por cometer una infracción de tránsito. Y para hablarnos de esta y otras informaciones, nos acompaña desde Santiago, Iliana Rosario. Muy buenas noches, compañera. Adelante. Muy buenas noches, querida Ana, querida Onicela, perdón, querido Jean, también para ti, buenas noches. Y efectivamente, como adelantan, el agente de AMET desistió de la querella que se habría interpuesto luego de esta agresión que pudo ser graficada a través de un video que ha rodado en todas las redes sociales y que se ha vuelto viral también en las mismas. En este sentido, la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial de Santiago nos confirmó por la vía telefónica a través de uno de los periodistas del periódico El Caribe que el agente de AMET había pues notificado bajo acto notarial el desestimar esta querella y que por supuesto queda sin efecto de manera inmediata. En este sentido, pues nuestro compañero José Adriano Rodríguez más temprano trabajó las impresiones que ha causado no solamente en las autoridades de la AMET en Santiago, sino también en testigos del hecho, quienes se encuentran anonadados. Adelante, José Adriano. Déjeme el nombre suyo, déjemelo. Déjeme el nombre suyo. Manténgalo usted conmigo. Este es el video grabado por uno de los agentes de AMET que estuvieron envueltos en el incidente y que está circulando en internet. Se ve a Eduardo Miguel Villamán Fadul empujar violentamente en varias ocasiones a los agentes, además de decirles palabras groseras e impublicables, y luego le fracturó una pierna a uno de los agentes. Es por esta situación que la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET sometió al Ministerio Público al agresor. Nos encontramos con diferentes tipos de situación. Eso, hay imágenes ahí, ocurrió y nosotros vamos a hacer lo que tenemos a las manos como institución. Vamos a enviar a la persona ante el Ministerio Público para que tome la medida pertinente. En todo momento los agentes trataron de calmar al hombre, lo que hacía que este se alterara más. El hecho ocurrió en la avenida Estrella Sadalá, casi esquina República de Argentina, frente al Dominico Americano en Santiago, donde algunos testigos destacan la prudencia de los AMET. Ese muchacho, a menos que no lo agredan, no provoca. Pero tú sabes cómo hay gente que son zozobristas. El muchacho empezó a zozobrarlo y a joderlo y lo empujó. El chofer iba pasando de allá, de aquel semáforo, y él cruzó en rojo y venía hablando por celular. Entonces él se paró medio a medio y el AMET le explicó, a orillas un poco para que me explique el caso. Y él de que se montó lo agredió al AMET y le dijo un viaje de vaina ahí, grosería ahí. Eduardo Miguel Villamán Fadul figura en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores con el cargo de auxiliar consular en el consulado de Nueva York con un sueldo de $920. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Mientras tanto, en la tarde de hoy, pues permanecía retenido el vehículo en las instalaciones de la Autoridad Metropolitana del Transporte y a pesar de la noticia del hecho de que el agente policial y de AMET pues haya decidido desistir sobre esta denuncia, sobre esta querella, pues la indignación de todas las personas que a través de las redes sociales han visto el video no se hizo esperar a través de sus comentarios, los cuales también queremos compartir. Tenemos a Cecilia Sabater, quien dice, soy Mercedita Viamonte, cuánto abuso, cuánta falta de educación y respeto. También me imagino quién es su tío que abuso y atento a que tiene familia. Otra de las personas que hace comentarios es Luchi Mejía, hijo de la madre, otra malcriada, y el tío, según afirman, Belkis Estrella, qué falta de respeto, así como también Águilas Reyes, qué vergüenza y falta de respeto a la autoridad. O sea que a pesar de, como decía en principio, se haya desestimado y él haya notificado bajo acto notarial no tener interés en perseguir a la persona involucrada en dicho acto, la indignación continúa siendo manifestada en las redes sociales, quienes son las personas que al ver este acto pues quedan totalmente avergonzados sobre esta conducta. Con esta información, nosotros retornamos de inmediato, Onicela y Jean, a los estudios en Santo Domingo, deseándoles a ambos feliz resto de la noche. Igualmente para ti, muchas gracias por tus informes.